Hola amigos, bienvenidos a Mario y mis creaciones. Amigos, voy a hacer una lámpara, acompáñenme. Voy a voy a hacer dos lámparas. Una va a ser con este plástico, donde viene la comida y eso es plástico. He metido este trapo aquí para que me ayude a trabajarlo, porque si ocupo nomás el puro plástico, se aplasta y no me va a quedar bien firme la masa. Y pues aquí también tengo un frasco donde venía salsa de tomate, e igual lo voy a ocupar para una lámpara. Como les digo, yo siempre ando reciclando, casi no gasto porque siempre ando reciclando. Y pues aquí tengo, miren, masa que he preparado bastante. Aquí tengo como casi 5 libras de esta masa de cartoncillo de huevo. Y pues lo voy a poner aquí para ir aplanándolo para poder empezar a hacer esta linda lámpara. Y pues aquí tengo, me puse aceite, aquí tengo un poco de aceite, miren aquí, un poco de aceite, de cualquier aceite o crema. ¿Y para qué? Para que no se nos pegue mucho en la mano la masa. Entonces con el rodillo vamos aplanándolo, la masa, así, de esta forma, lo más que podamos, a un grosor de, no sé, menos de media, medio centímetro, como un cuarto de pulgada puede ser, porque pues esta masa se seca y queda bien resistente. Y no podemos tenerlo a la lámpara afuera, pero abajo de un corredor, porque directamente hacia la intemperie, pues si se llega a mojar, pues así se destruye un poco, aunque tenga este sellador. Pero con cemento no, con el cemento pues es para tenerlo directamente afuera bien, aunque se moje pues no se destruye, pero esta masa sí se puede destruir. No les puedo decir que no, porque sí llega, que pasa, aunque esté bien resistente con mucho pegamento, pero pues es cartoncillo de huevo, ¿verdad? Entonces miren, de esta manera ya nos está mirando bien. No me estaba dando cuenta que ya lo planeé así un poco. Miren, incluso aquí tengo un pedazo ya, no sé, aquí tanto, mire, aquí ya hice uno para ponerle. Entonces voy a hacer un lado esta masa, esta, porque la voy a ocupar también, pero solo quería mostrarla. Acá voy a poner, tengo mucho tiradero, pues cosas que tengo que ocupar, ¿verdad? Y miren, aquí puse mal la cámara, la puse a un lado en vez de enfrente. Bueno, entonces agarro mi este pedazo de masa que ya extendí y lo pongo aquí. Así, miren, así, sin pegamentos, nada, a pegar en el plástico, porque esto va agarrando forma, lo vas aplastando y va quedando bien. Ahora voy a usar el otro pedazo que hice, miren, así se mira, y lo pongo de este lado. Miren que esta lámpara se mira tan bonita. Ahorita les muestro ya una que ya he hecho, pero quería mostrarles cómo es que la hice desde el principio. Miren, ya monté el otro pedazo y lo vamos aplastando bien. Como les digo, el trapo que le metí adentro ayuda a que no se deforme el plástico, eso ayuda mucho. Y mover el plástico bien. Quede todo bien pegadito. Como les digo, no necesita pegamento a pegarlo en este plástico, porque pues si se pega bien, solo le damos forma. Y de todas maneras no quede, tiene que quedar a la perfección la textura, porque es como si fuera un tronco, es imitación de un tronco. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar otro pedazo de masa, según como lo requiere lo de parte de arriba, porque aquí vamos a hacerle diseños también. Miren, yo he hecho así y lo monto aquí y lo voy extendiendo. También he hecho maceteros así con esta masa y queda bien bonito. Igual les voy a subir un video, algo diferente. Estas lámparas son como
para jardín de hadas también. Y se mira bien bonito. Miren, ya lo monté, ya tapé arriba. Dirán, ay, pero ¿dónde vas a dejar las ventanas de esa lámpara? Ahorita van a ver cómo le voy a hacer. Así. Y aquí tengo un yo ocupo cuchara, ocupo este material. No encuentro mis otros cosas, no los dejé. Pero, miren, uno de este. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí de este lado, le recorto. Así. Depende qué tamaño de la ventana, si grande o chica. Y lo arrancamos. Tan fácil así. Y ya le quité ahí, así. Y ya le doy la forma así. Porque que es como es un tronco, entonces no tiene que quedar bien bien cuadradito, bien perfecto. No, porque déjeme voltearlo hacia mí para darle la forma de una ventana. Y aplastarle en los lados para que quede pegadito. Como les digo, esta masa se seca y queda bien bien resistente. No, incluso se nos cae y la lámpara pues no se va a quebrar. Porque esta masa es resistente, pero si le toca mucha agua, claro que sí, un aguacero que caiga, pues sí, se va a destruir. ¿Para qué le voy a decir que no? Sí. Entonces, aquí le vamos a poner forma que una parte del árbol aquí, porque se supone que es un tronco y así. Miren, así va a quedar esta ventana. Miren, lo voy a aplastar más porque quedó muy abajo. Y aquí tengo una cuchara, así. Y le vamos aplastando aquí. Como les digo, no necesariamente quede bien perfecto, porque como les digo, es como imitación de tronco, entonces no necesitamos hacerle tanto, así perfecto. Entonces ya aquí, ya vamos a hacer la otra ventana. De una vez la voy a hacer, la otra ventana, sí, aquí yo creo, a ver dónde me gusta, aquí voy a hacer la otra ventana, para que el otro lado quede la puerta. Vamos a hacer una puerta a esta lámpara. Mire, tan rápido lo arrancamos el pedazo y le formamos igual. Así. Así va a quedar la ventana esta. Miren. Ya con la luz adentro, no, hombre, se mira bien preciosa la ventana. La lámpara. Miren. Lo vamos aplastando para que quede perfecto, se pegue bien. Así, miren. Aquí está la cuchara. Siempre me gusta usar la cuchara para darle forma. Más bien, miren, ya quedó así. Ahora de este lado aquí voy a hacer la puerta. Y hago esto no por completo, arrancarla solo. Voy a tender aquí un poco de masa, aquí porque va a ir tendido un poco de esta masa. Así. Porque ahí va a ser la puerta. En sí, todo alrededor le voy a poner, pero empiezo a poner aquí primero en la puerta, donde va a ir la puerta más bien. Algo grueso, porque he hecho unos que los dejé muy delgado y al secarse se alzan mucho. Entonces, no se mira mal, pero sí se muy delgadito y se alza la pieza. Entonces, así, porque aquí vamos a hacer incluso un caminito, una entrada. Bueno, ahora aquí con la misma cuchara lo voy empujando a los lados. Miren, así. No sé, mira, es que puse mal la cámara, pero bueno, de todas maneras les voy a mostrar cómo ya va a quedar esta puerta. Miren, así lo vamos puchando para los lados. Y que forme una puerta. Miren. Es bien rápido y sencillo de hacerlo. Bueno, porque ya, como me gusta hacer esto, entonces, se me hace bien fácil. Ya. Miren, como siempre, mi cuchara me ayuda mucho. Y aquí, le hacemos aquí abajo. Emparejamos bien la masa aquí.
Así. Miren, ya quedó la puerta. Como les digo, no tiene que estar precisamente bien hechecita porque pues es este un tronco imitación, pues. Entonces aquí vamos a dividir la mitad así con esta. Así. Así más o menos, porque aquí va y le damos una rayita, es así, para que se vea la esta puerta así bien, y lo de en medio bien más marcadito, así. Miren, así ya quedó la puerta, miren tan rápido. Entonces voy a poner la masa todo alrededor y ya le hago unos diseños aquí, así ya. Me va quedando esta lámpara. Ya le puse dos bolitas aquí, la agarradera de la puerta, y he puesto aquí unas poco de masita para que aquí voy a poner unos hongos, porque pues siempre me ha gustado poner decoración de hongos, y con esta estilete, como dicen, ya los encontré. Le vamos dando aquí forma como si fueran matojos o musgo. Y así, miren, y también con este mismo, así, le vamos dando unas rayas o así, como imitación de tronco, igual aquí he puesto otra boca de masa, y le vamos dando unas formas así como si fueran matojos, como les digo, cayéndose aquí. Y ya pintadito se ve bien bonito, te les muestro, como les digo, ya tengo unos hechos. Tengo dos aquí en la mano, lámparas ya hechas. Y miren, aquí ya igual voy a poner aquí voy a hacer unas bolitas aquí, unas así, como se dijera, unos rodillitos, así, para formar aquí que es la puerta. Aquí, de la entrada de la puerta. Y así de este lado igual, medio curviado, así. Una forma así como si fuera piedra. También podemos poner las piedras para decorarlo, igual queda bien. Esto así, miren, le damos una forma aquí. Unas podemos también poner piedras, como uno que les voy a mostrar, no, esos no son, son otros que hice, igual le puse unas piedras o piedritas chiquitas. Todo podemos poner en el caminito. Por esto la entrada ya me quedó así. Ahorita no se distingue muy bien, pero ya pintadito se mira bien hermoso. Aquí le he puesto otro poquito de masa, como que lo vamos enterrando un poco esta puntita para que agarre bien, y le vamos dando forma todo alrededor. Y ya ya aquí en estos voy a hacer unos hongos, y para poner aquí unos hongos. Y aquí aquí miren, ya hice una como cortada aquí, como digo, no se distingue bien, pero ya pintado sí. Igual aquí voy a hacer otro con este mismo, así. Es bien fácil, todo es que así, miren, como que lo va uno enterrando y va aplastando para que así se parta la masa un poco, así. Tratar de no llegar hasta el fondo, solo un poquito que llegue para que se vea como si estuviera partido el tronco aquí, así, hacia la puerta, y le damos forma un poco, porque como este es rústico, y le damos un poco de forma aquí, y así, miren, así, igual todo aquí le damos unas rayitas, todo esto, todo alrededor, y así, miren. Aquí le voy a poner otro poquito para que fuera otro matojo o musgo. Aquí. Que va cayendo para los lados. Así, mire. Son unas como montañitas. Le aplastamos para arriba y le damos forma. Así. Y así ya queda esta lámpara terminada. Miren, de distintas formas podemos hacerlo, miren. Faltan los hongos.
ya les muestro el que ya está para que no tarde tanto, porque parece que ya me tardé con el video. Entonces voy a quitar este para mostrarle uno que ya está terminado completamente. No completamente, que ya está seco. Miren, este ya está seco, miren. Igual, este es el plástico, aquí se mira el plástico, miren. Y podemos recortar esta base aquí, pero pues yo lo voy a dejar así, miren. Queda como en alto, pero la lámpara, meterla aquí así. Y miren, así ya queda ya seco, miren. A este le he dado poquito aquí de musgo. Y miren, también aquí faltaron los hongos, no los encontré. Pensé que aquí los tenía, pero no, estos son muy, muy grandes. Entonces, por ahí los he de tener, pero estaban de este tamaño que está aquí. Falta nomás pegarlos aquí donde va. Pero así es donde queda, aquí en la puerta, miren, la hice diferente. Y a una limpiadita, pues ya se va a ver bonito. Ahorita les muestro lo que ya está pintado. Amigos, miren, ya así me quedó ya lo terminé bien. Me faltaban los honguitos, ya se los puse. Disculpen, no se mira bien de que estoy aquí adentro y no no se distingue bien, pero miren, fue el primero que estaba haciendo. Ya le puse sus honguitos, miren, y pues ya pintadito se va a ver bonito. Ya le di esta forma aquí, y déjenme moverlo para pasar el otro que iba a ser de que es de vidrio. Me cuesta moverlos. Aquí tengo el otro que era el vidrio que les decía. Ay, es que me cuesta. Perdón. Miren, este es el otro que era les enseñé que era el frasco de vidrio. Pues que lo hice así, miren, así me quedó bien rústico, y la puerta es diferente, miren. Este diseño le di. Y aquí le falta un poquito aplastarle ya. Y entonces, como les digo, así me fue quedando, miren, con sus honguitos. Ya bien pintadito, se mira súper bonita esta lámpara. Miren, está bien sucio el vidrio. Pero ya ya pintadito y todo limpiecito, se limpia bien y ya queda bien bonita la lámpara. Entonces, les digo, aquí tengo unas ya terminadas. Aquí, déjenme mostrarlas. Ya con sus luces se miran bien bonitas, ya terminadas, miren, ya pintaditas. Miren, ay, disculpen que no se mire bien. Vamos a mover tanto la lámpara. Bueno, miren, así quedó, miren, ya pintadita la lámpara. Miren, con sus lindos hongos, sus matojitos. Miren, le he puesto la luz. Ahorita le voy a apagar la lámpara para que vean cómo se mira la lámpara esta. Miren, con sus luces de colores adentro. Le he puesto una serie. Miren, déjenme, voy a apagar la luz para que vean. Miren, apagué la luz. Miren qué bonita, miren qué bonita se mira la lámpara. Ahora dejé poner la otra, quitar esta, perdón por el ruido, y voy a meter una, ya se me fue la velita, ya la prendí. Voy a poner esta velita. Dejé poner la otra lámpara que he hecho. Miren que ya son tan terminadas. De prender la luz para que la vean tantito. Miren, es como ya es tarde y aquí en mi comedor no tengo mucha luz, solo ocupo una lámpara. Se descompuso más bien mi lámpara, pero ocupo una lámpara de base aquí, y pues con estas lamparitas que hice va a haber más luz. Miren, esta así me quedó. Miren, con diferente, le he puesto piedritas y unas piedras más grandes a los lados. Y mire, le he puesto un jardincito. Y de este lado pues le puse igual matojitos y más hongos. Miren, qué bonito se mira. Miren, miren. Déjenme apagar la luz aquí para que se mire. Miren esta lámpara, qué preciosa se mira. Vean, arriba los matojitos, miren. Solo le he puesto uno porque acá abajo le puse más. Vean qué bonitas lámparas, amigos. Estas lámparas son para jardín de hadas y es una belleza de lámparas. Déjenme, quiero poner las dos.
A ver, déjenme acomodarla. Miren, qué belleza de lámparas, amigos. ¿Qué les parece? Miren. Así están mis bellas lámparas. Bueno, amigos, espero y les guste este video de cómo hacer estas lindas lámparas para jardín de hadas. Y le den un like si les gustó. Y comenten qué les parece. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.